estamos aquí con los románticos de Zacatecas. Bien puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaron? ¿Se divirtieron? Toda madre, ya sabes que siempre chingón. Al 100. Chingón, pues aquí la vamos a seguir hasta que amanezca y hasta que me muera. Cálmate, mamita. Momento mágico allá arriba, estoy encantado, no mames, la gente, la vibra, no, está muy cabrón. Sí, poca madre. ¿Qué tocas? Yo, los timbales. Eres el nuevo integrante, ¿verdad? Sí, Carlos Trillo, Carlos Trillo. De Milwaukee. Románticos in the house, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron a la gente? ¿Lo recibieron bien? Sí, muy contentos, muy contentos por ver cada vez más banda, le gusta el cotorreo y como lo he repetido muchas veces, muchas morritas lindas, estamos bien contentos. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los planes del futuro de la banda? ¿Ari? Pues andamos... Te voy a sacar la visa, güey, porque... Yo sacar mi visa, pero andamos ahí haciendo un lunario del Auditorio Nacional para... terminar con el fiestón loco este año y el próximo grabar un nuevo disco. ¿Y tienen pensado alguna colaboración con una banda? ¿O lo sí, van a hacer? Sí, con Los Temerarios. Los Temerarios. Ah, el lunario, güey. Ah, pues ojalá que se haga con Los Temerarios. Ojalá que se haga con esos güeyes. No, pues ahí andamos. Sí tenemos muchas colaboraciones de amigos de otras bandas, pero es sorpresa, ¿no? Como siempre, si no se ceba al final. Muy, muy bien, muy bien. Entonces... ¿Planes es disco por semana? Sí, disco y empezar el año para tocar un nuevo disco con todo. Muy bien, muy chido, mucho. ¿Algo que quieran agregar? Pues que el próximo año también es la dieta del huicho, que espérenla. Huelga de hambre. No, pues ahí nos vemos 6 de diciembre en el lunario. Ya vemos.